Estamos aquí en nombre de Nuestra Señora Isabel. Mi señor, el conde de Cifuentes, está aquí para el tratado de concordia entre los dos bandos. Vos, marqués de Villena, como habéis visto esta mañana, nuestras fuerzas son superiores. Vuestros muros son duros, pero no podéis resistir eternamente. Así pues, tal y como está estipulado esta mañana nuestros diplomáticos, estamos aquí para firmar el tratado de concordia. ¿Aceptáis? Mi señor. ¡Pasad! ¿No ha habido bastante sangre? ¡Pasad y no hagáis caso! ¡Traidores! ¿Ya no habéis tenido bastante sangre? ¿Para quién servir? ¿No sabéis lo que está pasando en el sur? ¿Acaso nuestra frontera, la frontera del marquesado de Villena, no ronda con Granada? ¿Acaso no habéis matado? ¡Pasad! ¡Pasad de una vez! ¡El problema no son los moros, son los usurpadores! ¡Viva Isabel! ¡Viva! ¡Viva la reina Juana! ¡Fuera! No lo habéis entendido, ¿verdad? ¿No sabéis que esta mañana se han derramado demasiado sangre cristiana? ¿Sabéis lo que pasará cuando lo matemos entre vosotros? ¿Sabéis lo que pasará cuando vengan las tropas del fragánico aquí? ¿Lo sabéis? Que vuestras mujeres y vuestros hijos servirán en los arenes del califa de Marruecos. ¿Es eso lo que queréis? ¡No lo servimos a Nuestra Señora Isabel! Nuestra Señora Isabel, y como bien pues sabéis, marqués, vuestro padre, Juan Pacheco, fue un gran hombre, incluso llegó a pedirle la mano a Isabel, hasta que Dios, en su gloria, decidió que muriera. ¿Por qué? Ya sabéis que los caminos de nuestro Señor son inescrutables. ¡Lo sabéis! ¡No me veis un hombre! ¡Pasad, sentaros y dejar las armas! Sabéis que no podemos dejar las armas. Es un tratado de concordia y ambos bandos deben estar armados. Y lo sabéis. Hay orden extrema de no desenfundar la espada de ninguno de nuestros hombres. ¡Sentaos! ¡Dejad las armas y sentaos! Señor, ¿dónde? Por favor, sentad. Dejad la espada. Guarda asiento. Los diplomáticos ya han hablado. El tratado de concordia ha sido escrito ya. Y lo que es más importante, Diego Pacheco ha permitido que entraran en el castillo de Reponte hombres armados. Esto es una situación de confianza y también una situación de poder. Para ver quién podría más. Pero, como hemos dicho antes, esto es un tratado de concordia. Aquí no gana ni pierde nadie. Lo importante es que ambos bandos declaran una tregua. Solo determinan las condiciones. Ciertamente las tropas de Isabel eran mucho más avanzadas. Tenían mucho más gente, mucho más recursos. Y con el apoyo del rey de Aragón tenían los mejores ingenieros del mundo, a nivel militar. Sin embargo, Pacheco no le da la zaga y sus artilleros eran también los mejores del mundo. Así pues, estábamos en un punto intermedio. Mientras que las ciudades del marqués de Viena se habían rebelado contra el propio marqués, dejándolo sin recursos, pocas villas, como por ejemplo la de Belmonte, la de Castellón y la de Arcos, habían sido capaces de resistir. Y así pues, el objetivo de los reyes católicos era la toma de Granada, y para ello era indispensable las tropas del marqués de Villena. De ahí este tratado de concordia, y de que ahí Isabel prefiriera la paz entre castellanos antes que una masacre en una guerra civil, que ya dura aproximadamente 4 años, porque estamos en el año de Nuestro Señor de 1480. Entre el marqués de Villena e Isabel. Tengo lo justo de antes. Que irán a la guerra de Granada. Yo no les puedo recomendar que los firmen. Hablad.
¿Qué garantías tengo yo de mantener el castillo? Toda es la palabra de la reina. ¿Y el resto de mis propiedades? Para él. Precisamente, Juan Pacheco, su padre, era el noble más poderoso de Castilla. Tenía más poder que incluso del rey. Y de la noche a la mañana, en 1476, después de que la propia ciudad de Villena se rebelara, recibieron otros como Almansa o Chinchilla. Y el noble más poderoso de Castilla, de la noche a la mañana, se quedó sin prácticamente nada. Eso es uno de los grandes misterios de qué pasó a toda la ciudad del Marquesado de Villena para que se rebelara en contra del Marqués. Firmado está. Si me habéis garantizado. ¡Castilla! 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 Y quede buen dicho. Aquí tenemos a nuestro justicia mayor. De que si alguno llegara a romper este tratado, como podéis ver, le será aplicado el montante. Ya sea noble o plebeyo, da igual tu condición. Una vez que la justicia mayor aplica el montante, es muerte. ¿Qué he dicho, pues? Que aquellos que se atrevan a romper este tratado, no solo serán ajusticiados, sino, como tenemos la gracia de nuestra Santa Madre Iglesia, hallarán en el infierno. Así pues, Castilla es solo una. Y como Castilla, nuestro siguiente reino será de Granada, y con ello tendremos toda la península ibérica. ¡Castilla! 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 Y ahora invitamos a todos, pues esto es un motivo de júbilo, de júbilo y de fiesta. Vamos todos a celebrarlo de la vez, pues la forma no se entera y eso de celebrar de que los hermanos vuelven a ser hermanos. Así pues, ambos bandos, daros un abrazo de concordia, porque hoy enfundaremos las espadas y llenaremos nuestro paso. ¡Viva el monte! ¡Viva! ¡Viva Isabel! ¡Viva! Bueno. ¡Viva Castilla! ¡Viva! ¡Viva nosotros! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!